principios del siglo XX trajo a Texas una promesa de buenos tiempos. Los ferrocarriles zigzagueaban el estado. Los pueblos estaban creciendo a ritmo acelerado. Las personas vivían bien gracias a las industrias del ganado y de las granjas. Pero lo que resultó más emocionante fue el descubrimiento de petróleo en Spindletop en 1901. Había trabajos para todo el que quisiera trabajar, pero los buenos tiempos no durarían para siempre. Para 1929, los Estados Unidos, incluyendo Texas, habían caído en problemas. La Gran Depresión se cernía sobre todos. La gente perdió empleos, las tiendas cerraron, las familias perdieron sus hogares. En la siguiente historia vas a leer acerca de Nancy y su hermano Jimmy. Están preocupados porque su padre ha perdido su empleo. ¿Acaso su familia será otra víctima de la Gran Depresión? Marzo de 1939 inició con una racha de polvo en el aire. Nancy y Jimmy permanecían viendo fuera de la ventana a medida que los arbustos secos pasaban rodando. Mamá y papá estaban afuera en el porche hablando con el señor Cosby del banco. La frente de papá se fruncía con un gesto de preocupación, mientras mamá se secaba las lágrimas de sus ojos con la orilla de su delantal. Nancy no sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero no podía ser algo bueno. Las cosas ya no habían sido iguales desde que la tienda de abarrotes había cerrado. El papá de Nancy había perdido su trabajo. Su mamá decía que quizá tendrían que mudarse a casa de la abuela si no podían conseguir dinero. Nancy estaba asustada. Su familia siempre había sido cuidadosa con el dinero, pero ahora el banquero estaba diciéndole a sus padres que tendrían que mudarse. En sus manos tenía un letrero de "se vende". Nancy había escuchado a sus padres decir que la culpa de sus problemas era la depresión. Los negocios se estaban reduciendo. Muchas familias tenían los mismos problemas. Como casi todos los otros niños en la escuela, Nancy no había estrenado zapatos en más de un año. Muchas noches solo tenían una olla de frijoles para cenar. Pero ahora, ¿qué iban a hacer? Nancy no quería dejar su casa. Tendría que haber una forma en que su familia pudiera sobrevivir. ¿Duraría esta Gran Depresión para siempre?